Ella pensaba que ya no estaba en directo. Suculento. ¡Pum! Vamos con todo, chicos. Estamos en un nuevo Kine Video del Mundo de Reacción. Y hoy vamos a dejar guiarnos. Esperemos que no sea un putísimo clickbait por la imagen. Vamos con todo, chicos. Ella pensaba que ya no estaba en directo. A full. ¡Hermane, que me raque! Twitch es una página mundialmente conocida que nos permite ver todo tipo de transmisiones de videojuegos en vivo. Ajá. Estas transmisiones se han vuelto muy populares, y entre tantas transmisiones pasan cosas súper raras. Si quieres ver algunas, quédate. Hoy te mostraré las cosas más raras hechas en transmisiones de Twitch. ¿Qué? Durante una... ¿Qué huevada fue eso? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Que parece que nos va a dar, no sé, weón, hemorragia cerebral, pero nivel anal, cerebral, una huevada media rara, ¿no? Eso yo creo. Transmisión, la emoción de que las personas te vean algunas veces es al... ¿Qué pasó? Le dé control. Esta chica se dejó llevar por la emoción y comenzó a lamer el micrófono. Y si piensas que... Yo creo que tenía hambre, ¿no? Puede ser, ¿ah? ¡Estaba viendo algo indebido! Eso fue raro, míralo a él. Se vació un bote con muchos litros de leche en la cara. ¡Wow! ¿What the fuck? ¿Qué huevada pasó ahí, hermano? ¿Pero para qué? ¿Será un reto? Yo creo que es un reto. Pero... No, qué mierda. Ni los audífonos se sacó, huevón. Esta chica, después de terminar su transmisión en directo, olvidó apagar la cámara y en lugar de ir a bañarse, decidió usar toallitas húmedas para limpiarse las axilas. ¿What the fuck? ¿Pero qué mierda, hermano? O sea, va a estar oliendo a pescado todo el rato. Pero que quizás que también haya dicho, hey, voy a hacer otro streaming, qué sé yo, me limpio rápido por aquí, por allá, ahí todo seco, todo va bien, ok, démosle con todo, qué sé yo, huevón, ¿eh? Después de eso, se atrevió a oler la toallita. Y no sé qué estaba pensando, pero sin duda fue algo muy raro. No. ¡No, huevón! ¡Se puso a oler la toalla más encima! Un streamer ruso se encontraba haciendo una transmisión en vivo en la compañía de un amigo cuando algo inesperado ocurrió. La fuerza policial rusa invadió la casa e inmediatamente los colocó contra el suelo. ¡Uy! ¡Pero qué brígido! ¡Huevón! Es que me cago, de verdad. Ahí está medio complicado. Tú no puedes hablar contra el gobierno, está medio complicado. Ya parece Norcorea, Rusia, huevón. Sí, está medio complicado todo ahí, dando, ¿no?, a entender que el streamer había cometido algún delito. Todo esto fue captado mientras la cámara estaba transmitiendo a miles de personas. Y no se sabe si fue algo real, pero... Pero, no, o sea, míralos cómo están vestidos. Pero, hermaneque, o sea, imagínate que estás tranquilo ahí, no sé, grabando, viendo Netflix o YouTube o lo que sea, hermané. Vienen, se posan sobre ti y así con una arma. Sí, huevón, si son tremendas. No, es que de verdad que... El chocrito te llega al cielo, ¿no? Impresionante. Pero el policía de la izquierda parece haber encontrado un arma en la mesa. Tal vez por eso la policía decidió hacer esta visita inesperada. No, huevón. Esta chica llamada Alinity no se había dado cuenta que el directo había terminado y casi mostraba más de lo que quería mostrar. Por suerte para ella, se dio cuenta y mejor se despidió de sus fans. O sea, por último, piola, ¿no? Es que, pero es que yo no entiendo cómo no te das cuenta de que terminaste directo. O sea, ellos teniendo tantas cosas que si, weón, si yo me doy cuenta aquí que si estoy en directo o no, porque sale bien claro iniciar transmisión o detener transmisión. ¿Cómo mierda? Yo creo que viene mucho de ellos que quieren hacer un juego, ¿no? Ellas quieren hacer un juego, alguna cosita, para quedar bien con la gente. A ver, voy a mostrar. Ah, no voy a. ¡Ay, no me di cuenta, weón! Me estaban viendo. Dale para allá a la mierda, hermano. Este joven que estaba jugando League of Legends tuvo un pequeño momento incómodo. La madre del jugador no se dio cuenta que estaba haciendo una transmisión en vivo y acabó apareciendo en ropa interior. Oye, ¿qué pasa ahí, weón? Se dio cuenta que estaba haciendo una transmisión en vivo. Oye, bien la madre, ¿no? Estaba bien ahí, la señorita, pues, señorita, sí. Y acabó apareciendo en ropa interior. El joven rápidamente cerró la puerta. Y la mamá vuelve a entrar. Pero ya era tarde, pues todos habían visto a su madre en ropa interior. Pero que igual, si la mamá sabe que se dedica a eso, a ver... Ya, pero la culpa no es de la mamá, la mamá está paseando por ahí. Si la culpa es de él, que tiene que dejar la puerta cerrada o a decir, a avisar, ¿sabes qué? Voy a estar haciendo esto. ¿Ya? Ya, si tú le dijiste y no te hizo caso, ok, rájale. Me acordé de Don Ramón. Don Ramón, rájale. Tal cual.
Este streamer estaba jugando en vivo tranquilamente en su casa cuando algunas cosas siniestras comenzaron a suceder. Pero eso es más falso que mi virginalidad, pues weón. Aquí mientras estoy en edición me doy cuenta de que dije virginalidad, huevón. Pero eso es más falso que mi virginalidad, pues weón. La puerta que estaba atrás de él se abrió y se cerró violentamente, asustando al streamer que aseguraba que estaba solo en casa. Además de eso, la luz del pasillo se prendía y se apagaba. Hola, wea perturbadora, llamen a Dross, ahí hay un caso paranormal. Ya sabemos que no hay nada de raro en comer una paleta. Esa es la misma de delante, me parece. Es la misma, yo diría que es la misma, ¿ya? A no ser que se haga de una forma extraña como lo hizo ella. Este video se volvió viral por la interpretación que hicieron los que la veían, que principalmente eran adolescentes. ¡Qué chucha, hermano! ¿Quién te lo da la paleta dentro? Pero es la misma, yo diría que es la misma que estaba acá, ¿no? A ver, la misma que estaba acá, ¿no? Es casi igual. A ver, esa sí, listo, está bien. No nos fijemos en lo otro, porque puede estar en otra habitación, ¿ya? ¿Listo? Yo diría que sí, o se parece, o no sé qué mierda, ¿no? Pueden verlo diferente, qué sé yo, con... Anda, a ver... Ya, pero eso sí o sí es para ganar sub, ¿no? Ya sabemos, muy claro. I took an ibuprofen and a... Claro, ¿no? Si nadie se había dado cuenta de la huevada, ¿ya? Este streamer, a petición de sus seguidores, decidió hacer unas caras muy raras. El resultado no fue muy bueno, pues muchos se burlaron de ella. Yo creo que era como una cara sexual, pero que no fue así, pero hermano. Sí, tal cual. Este streamer, a petición de su... A ver, ¿qué puede hacer esto? ¿Un ataque epiléptico, huevo? No puede ser eso. Una cara sexual, no sé. Seguidores decidió hacer unas... No, que está dando espasmos, huevo. Caras muy raras. El resultado no fue muy bueno, pues muchos se burlaron de ella. Aunque... ¡Oh, my God! Algunos sí les gustó. ¡Qué mierda, hermano! ¿Qué fue esto? ¡El exorcista, huevón! Y es... ¡Sale, vaya! A ver, ¿qué weá dijo? Dijo una weá después, ¿no? So... ¿Con qué estaba en el baño sentada? ¡Qué weá! Y esto fue todo. Bueno, chicos, de la niña sexy, parece que se está despidiendo, ¿no? Puedo decirme qué te pareció el video y... Perturbador, sobre todo ese que lo pusiste para rellenar una mierda, porque la verdad que no había nada extraño ahí. O sea, era él con los amigos que estaban jugando, qué sé yo. Bueno, si los fantasmas son así, es que nadie le tendría miedo, ¿no? Claro, no te vayas sin dejarme tu like, suscribirte y compartir. La verdad, me gustan este tipo de videos, así como que me desestreso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No? La respuesta está en ustedes. Ultra mega genial, fabuloso like. Comparte este quiere video para seguir haciendo más videos así. Y compártelo en las redes sociales, ¿ok? ¿Qué te pareció esta huevada perturbadora? ¿Ok? Apóyame, suscríbete. Estamos creciendo. Bye, chubay.